Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oliverio Garelli y bienvenidos a Oliverio Garelli TV. Hoy, como todos los martes, se encuentra conmigo mi amiga y cómplice de esta aventura, Denise Sori. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy? El día de hoy vamos a recordar y a comentar el diseño del departamento de Mariah Carey en Nueva York, mismo que apareció en un artículo de la revista de decoración Architectural Digest en enero del 2002. Pero quédense con nosotros hasta el final del episodio, porque aquí les vamos a mostrar de qué famoso tenía Mariah Carey una fotografía en su recámara en ese entonces. ¿De quién? Ya quiero saber. ¡Comenzamos! Vamos a ver la primera fotografía. Aquí tenemos a la diva en su sala, Denise. ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! Oye, ¡qué delgada! ¡Qué esbelta! ¡Qué delgada! Pero así no está. O sea, está photoshopeada la foto, ¿verdad? O algo le hicieron. No, hay que recordar que es del 2002. Bueno, no sé. Se ve muy guapa, ¿eh? Yo la veo hermosa. No, se ve hermosísima. Bueno, pues ella encargó a Mario Boata, quien es un decorador de interiores internacional, que le hiciera su departamento en Manhattan. Ella compró en un edificio los últimos 3 pisos. Ay, pobrecita. Pobrecita, ¿verdad? Y le dijo, Mario, necesito que me decores mi departamento. Ok. Dice Mario, bueno, es que, ¿de qué va o cómo va la onda? Dijo, necesito un lugar que sea muy elegante, que brille mucho, que tenga mucho bling bling. Y Mario Guata le dijo, ok, a mí me gustan los colores oscuros, porque Mario Guata es un decorador que se caracteriza por utilizar los tonos oscuros. Okay. ¿Y qué crees que le dijo? Todo claro. Exacto. Pues me imaginé. Colores suavecitos. Sí. Y, y aquí vemos en la primera fotografía de la entrada de este departamento. Qué bonito. ¿Qué te parece? Totalmente. Tiene su sello, se ve como dulce, como así, como dulce. Romántico y brillante. Sí, y muy brillante. Mira, todas las paredes de este departamento tienen un acabado glossy, esto es que brilla. El candil de cristal cortado en forma de palmera. El piso de piedra caliza con incrustaciones de bronce. Y esa mesa Art Deco increíble. ¡Qué base! O sea, esa base son como una, es como una rama, un tronco. ¡Qué bonito se ve! Te voy a decir una cosa. Mario Guata dice que cuando la entrevistó le dijo, mira, yo fui una niña muy humilde. Ella proviene de Long Island. Entonces, era muy humilde, vivía buleada porque su madre era blanca y su padre afroamericano y ella pues ni de aquí ni de allá. Y entonces vivía buleada por sus compañeritos de clase y de la cuadra. Okay. Pero ahora es todo lo contrario. Ahora la señora pues gana muy buen dinero. Y se puede dar su lujo. Y se puede dar su lujo. Y me parece muy bien porque sí, trabaja bastante, ¿no? Y canta divino. Sí, entonces Mario dijo, tengo que crear un telón de fondo de glamour para Mariah, quien trabaja tanto y que le va muy bien. Y en la siguiente fotografía vemos su salón principal. ¿Qué te parece, Denise? ¡Qué bonito está! La iluminación se ve apagadito. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Mira, dice que Mario Guata dice en este artículo que en esa etapa de su vida Mariah se encontraba loca y estresada. Ok. Entonces la situación era que tenía insomnio y le pidió que por favor toda la iluminación fuera indirecta. Que pareciera que el departamento de noche, pero de día. Estuviera como si estuviera solamente iluminado. Romántico. A las velas. Sí, romanticón. Exacto. Okay. Entonces, tú te puedes imaginar todas esas horas de insomnio en este lugar tan hermoso con esta vista de Nueva York. No, bueno, tiene la vista espectacular. Pero también me gusta mucho cómo tiene arreglada este espacio. Ese silloncito. Este sillón es estilo turco. Qué bonito está. Ese es como que lo puedes encontrar. Puedes encontrar ahí un harem completo, ¿no? En este caso se trata de Mariah Carey con sus músicos que pasan unas veladas inolvidables. Oye, veo ahí también como que un biombo. Es un biombo. Es un biombo de Coromandel que enmarca todo el sillón. Las cortinas son de sedas, de bronce. Muy bonito. En la siguiente fotografía vemos una salita de estar más personal, más pequeña, donde aquí quiero que veas el detalle de los textiles animal print. Sí, fue lo que me llamó la atención, la verdad.
no me atrevería a haber puesto ese como que leopardo, no sé qué, no. Tenemos preconcebido que este tipo de textiles son masculinos. Más varonil. Claro. Y se ve muy bonito. Quizá las mujeres aman ponérselo en vestidos. Sí, a lo mejor. En zapatos. En blusa o no sé. En bolsas. Pero, sí. Pero no vas a tapizar un sillón. Claro. Claro. Y qué padre. Pero quiero que veas que aquí es un gran ejemplo de cómo se mantiene el estilo tan femenino de Mariah. Se ve súper bien. Y también allá al fondo podemos ver el Empire State. Qué esa bonito, es la vista que ella tiene. Ella puede ver al Central Park, al Empire State y Manhattan de noche y de día. Precioso. Qué hermoso que se ve. Oye, plantas y todo, ¿eh? O sea, veo ahí unas plantas también que se ven súper bonitas. ¿Es una palmera o qué es? No sé si será natural o artificial. No, pues no, pero se ve muy bonito. Se ve muy natural. Muy, muy natural. Quiero pensar que es natural, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. En la siguiente fotografía vemos el comedor. Súper chiquito. 6 personas. ¿Por qué? Mario Bata comenta que le dijo, oye, vamos a poner un super comedor, que no sé qué. Dijo, espérate, a mí no me gustan las reuniones tan grandes. Sí. Yo 6 personas para mí, le dijo. Es suficiente. Es suficiente. Por lo tanto, aquí puedes ver que este comedor tiene 6, lugar para 6 comensales. Son silloncitos tapizados con brazo muy, muy bonito. Muy cómodos además. Súper bonito. Y la pared tapizada totalmente en espejo, que refleja las vistas panorámicas de las ventanas. Sí, o sea, esos silloncitos realmente te quedas después de la cena a platicar ahí a gusto. No, pues una sobremesa en esos sillones. Divino. 2 rebanadas de pastel. Sí. O 3 o 4. Sí, sí me las como. Yo también, con un cafecito bien cargado. ¡Qué rico! Y en la siguiente fotografía vemos la sala de proyección. ¡Qué delicia de sala! Denise, pero quiero que veas qué diferente el diseño de interior de esta sala multimedia a comparación de las áreas sociales, que son como muy elegantes. Sí. Esto es muy cómodo. Acogedor, ese tono como, esa luz como, es como una pecera. Azulosa. Que tiene una pecera ahí. Tiene una pecera que da la impresión como si este lugar estuviera bajo el fondo del mar. Qué bonito. Esa es la intención. Esta pantalla gigante. Sí me imagino a Mariah viendo sus películas, viendo sus videos o revisándolos, quizás sí, diciendo, sí, ay, no me gusta cómo me veo. La veo a ella con su equipo ahí, o sea, de verdad disfrutando este espacio que está súper cómodo y acogedor. En esos sillones, de verdad, sí se antoja estar ahí, de que, ay, delicia. Me gusta. Y aquí viene una de las áreas favoritas de cada mujer. A ver. El vestidor. Claro. Claro, y bueno, ¿y qué vestidor tiene? Es que ese no es un vestidor, no, ese no, es una boutique completa. ¡Qué bárbara! Mario Bata comenta que cuando tuvo esta junta con Mariah y le dijo, ¿cómo quieres que sea ese vestidor? ¿Cómo te lo imaginas? Dijo, yo no quiero andar abriendo puertas, yo quiero que todo esté a la disposición, todo yo iluminado. Yo tampoco quiero abrir puertas, ya, lo quiero igual. Y quiero que veas cómo Mariah tiene su ropa clasificada por color. Sí, todo bien ordenadito. ¿Ya lo viste? Padrísimo. ¿Y el candil? Divino. Y el piso también. Digo, sí. Me hubiera gustado un tapetito en el vestidor, pero... ¿Tú qué sabes que ese, piso, que ese piso está climatizado y que le pueden poner sí, calefacción? Sí, pero yo siento que también como que pisar así un tapetito en el vestidor está padre. Hay que mandarle un mail a Mariah y decirle, pues, te faltó un tapete ahí en el vestidor. Ahí, para ver. A ver qué nos contesta. Pero el silloncito, los tonos, ese colorcito se ve súper dulce, muy bonito, muy ella. Me encantó. Mario Guata comenta que le platicó Mariah que cuando era niña solamente tenía un par de zapatos. No, y que uno y que uno de los zapatos tenía un agujero. No, bueno, pero ya, eso ya pasó. Se cerró el libro, lo dejamos atrás. Ella ahorita debe tener millones de zapatos. ¿Cuántos zapatos crees que ella se puede poner al año? No, hombre, muchos. Yo creo que tiene unos que ni siquiera ha visto y que se los regala. Claro, qué padre, que los disfrute. En la siguiente fotografía vemos parte de su recámara. Qué bonito. O sea, ese silloncito, es que sabes que sus colores, o sea, ese color como marfil. Como, y un moradito así como que. El lila. Lilita. Sí, lilita, sí, qué sí. Hermoso está. Y las cortinas también. Qué exquisitas. Hermoso se ve. Dulce, dulce. Vamos a la siguiente fotografía y la más esperada. ¡Ay, yo quiero! ¡La recámara! ¡Quiero ver! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Dime! Sobre la chimenea, un espejo veneciano. Acercamiento. Un quiero espejo. Ver las fotos. Un espejo veneciano. Los sillones están tapizados en un chintz floral color lila. Y los dos taburetes terminados en hoja de oro, tapizados con un terciopelo también color hermoso lavanda. Todo, pero ya quiero saber. A ver. Ahí no, está. No. ¡Es Luis Miguel! ¡Sí, ¡claro! Luis Miguel! ¡El rey, el sol! ¡Chéquenlo! Pero bueno, eso ya pasó. O sea, ya.
O sea, esa foto ya no está ahí. Solamente los recuerdos quedan. Fotos y recuerdos, vámonos. Y bueno, pues hemos llegado a este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Y Denise, no me queda más que agradecerte una vez más el que me hayas acompañado el día de hoy a comentar este episodio. No, me encanta estar aquí contigo, de verdad. Lo disfruto muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes también por vernos. Comenten, por favor, cualquier cosa, detalles que les gusten. Por favor, mándenos cualquier comentario. Y si a ustedes les gustó este episodio, pues compártanlo con sus amigos y amigas. Y si no quieren perderse el del próximo martes, suscríbanse a mi canal. Y no quiero irme sin antes recordarles, cultivemos nuestra belleza interior para que este mundo sea cada día mejor. Adiós. Bye. Bye.